San Miguel Reyes es una comunidad de gente trabajadora, humilde. Somos de la nación Ñusabi. Estamos integrados bajo dos regímenes de autoridades. La primera, la autoridad municipal, la otra que es la autoridad ejidal. Un 12 de enero fue la dotación de ejido por el general presidente Lázaro Cárdenas del Río. Nosotros cultivamos lo que es el maíz, el café, el frijol. La tierra ya no produce como antes. Nuestro terreno no estaba contaminado como ahora se está viendo. Producía maíz de arado, calabaza, quelites y otros. De eso comemos nosotros. Como años 70 para acá, nos metieron fertilizante químico. De 70 para abajo, para atrás, puro siembra natural. Ni aplicábamos químico, no había aquí en Putla. Desarrollaba la planta con la fuerza natural. Un tal banco Banrural empezaron a otorgar fertilizante triple 17 para cafetales. Aquí en San Miguel Reyes el programa llegó el día 14 de octubre del 2020, en la cual en una asamblea con todos los productores que estaban en el padrón del 2020 se lograron organizar 4 escuelas de campo. Empezamos a trabajar con 3 escuelas de maíz, luego hicimos un cambio, estamos en una transición de maíz a café. Actualmente contamos en la comunidad con la participación de 108 productores. Hay 10 productores libres que no son beneficiarios del programa, 98 son beneficiarios del programa. Estamos atendiendo el sistema productivo de café y maíz, de tal manera de poder darle el acompañamiento técnico y social a los productores que participan en el programa de producción para bienestar que financia la SADER. Al mismo tiempo se cuenta con la asesoría técnica por parte del INIFAP como un actor importante para fortalecer las capacidades de todos los técnicos agroecológicos. Antes pues no había este apoyo hacia los campesinos, campesinas que son siembra de así de maíz o de frijol, pues ahorita que el gobierno que está de tiempo, pues está viendo, ahora sí hay apoyo para los campesinos. Nos enseñan regresar con lo orgánico. Tenemos materiales para hacer composición de composta, de lixiviado de lombriz, biofertilizantes y otros para aplicar a la raíz y también a la hoja como foliar. Trato de la misma planta para repelente, para ahuyentar insectos dañinos. Estamos aquí en una parcela de un productor innovador, el nombre es Fabián. La intención es aquí poder diversificar la parcela, obtener por lo menos 3 cultivos de interés comercial. Estamos aquí probando todos los insumos que estamos elaborando en los talleres. Y pues hay resultados. Yo soy productora innovadora de café. Yo pertenezco a la escuela de campo número 5. Pues la escuela donde me pertenezco es la escuela número 7. Yo participo en la escuela de campo número 5. Participo en la escuela de campo número 5. Asistimos a los talleres, nos coordinamos para poder trabajar en grupo. Y ya después de ahí, de lo que se aprende en el taller, lo aplicamos en nuestra parcela propia. Estamos viviendo una transición dentro de nuestra parcela. La verdad es que la gran mayoría de todo lo que se le puso aquí a mis espaldas, pueden ver la milpa, es la, digamos, el 100% de todo lo que el ingeniero Iraíz nos compartió en todos los talleres. Para mí antes era muy fácil comprar mi bote de líquido, traer mi bomba, aquí tengo agua, lo lleno, lo preparo y voy regando. Para mi milpa siempre le aplicaba yo el foley, porque según que así se conserva y carga bonito. Pero al recibir estos talleres con el ingeniero Iraíz, uno mismo empieza a pensar, a reflexionar sobre qué daño nos estamos haciendo nosotros y a nuestras tierras.
aplicándole químicos se invierte más recursos que nosotros como campesinos, pues no contamos con eso. La transición agroecológica para mí sería el proceso de adaptación del productor, en este caso, y de la planta, de venirla cultivando de una manera convencional a tratarla ya como orgánica. Cultivo de maíz, de pezencle o de rosa, así lo llama nuestra gente. Lo hicimos en dos apartados, del asunto de la fecha y aplicación. Por ejemplo, en este caso, el 5 de junio del 2021, por la mañana se realizó la chapona. Y ya por la tarde le hablamos a un tractorista para que realizara una rastra para emparejar este terreno que vemos acá atrás. Y ya para cerrar la etapa de aplicación, el día 14 de agosto del 2021, solución Steiner fue la última que se aplicó y aquí está la muestra. Aquí empezamos a renovar el café viejo que ya había desde hace 20, 25 años. Lo renovamos todo porque la producción que ellos generaban pues ya era poco. Renovamos de aproximadamente como 200 metros de la variedad de oro azteca, que es esta variedad que se puede ver aquí. En mi cultivo, de manera personal, he obtenido muy buenas reacciones en cuestión de plantas, una buena mejora en cuestión de las plantas de café. Y también lo apliqué en lo que es en la producción del maíz y tuvieron una excelente reacción. Puedo decir que esos granos que van a salir ahora son limpios, ya no tienen nada de químico. Las plantas no estaban así, de ese tamaño, pues. Estaban más pequeñas y las hojas estaban amarillas. En los talleres de capacitación hemos hecho abonos para la planta. Se dan otros talleres donde se hace el azufre, la cal, para ocupar en la milpa. Por parte de los productores, ¿están satisfechos con este programa? Pues están tratando de no ponerle más químico a la milpa, al frijol, al café. Creo que una de las metodologías es que llega a complementar un poco lo que ya el productor sabía. El que haya llegado este tipo de talleres deja un buen aprendizaje para el productor o hace un reforzamiento aún más grande de lo que el productor ya sabía. El impacto sería en que nos deja quizá un mejor producto, si hablamos de café, una mejor conservación de suelos, una diversificación del ecosistema, en este caso, porque favorece a todo lo que habita en el suelo. Pues es para el beneficio de nosotros mismos. Yo hoy lo estoy llevando a mi casa, lo estoy haciendo con mi familia, con los productores, y agradezco a esas personas que se acercan a mi casa y me preguntan qué pueden hacer. Entonces, con lo poco o mucho que yo sepa, yo los ayudo, pero esa es mi motivación, ver a esos productores que sí hacen ese trabajo en sus campos. Pues yo, mi forma de pensar es invitar a más productores, sean que estén organizados, sean productores libres, invitarlo a que se organicen o a que se formen parte del grupo para que vayan trabajando también igual que nosotros. Yo invito a los jóvenes que se incluyan, es una ayuda que no cualquiera lo obtiene. Agradezco al gobierno federal por este programa de estrategia de acompañamiento a los campesinos. A la Secretaría de Agricultura y al acompañamiento técnico. Que nosotros no lo ocupamos para otros fines, sino lo estamos aplicando en la misma parcela, en los trabajos que nosotros desempeñamos. Que el programa del gobierno federal en nuestra comunidad es muy importante porque viene a ayudar a los campesinos que nos dedicamos a esta actividad. Y es necesario que se siga fortaleciendo el programa porque creemos de que a muy corto, mediano y largo plazo tendremos mejores resultados en nuestro trabajo. Agradecemos a la Secretaría de Agricultura por mandarnos este acompañamiento técnico. Por invertirle a lo que es al campo, a la coordinadora que realmente ha estado, ha escuchado lo que es nuestras sugerencias. Si no hubiera técnico, pues tampoco nosotros vamos a aprender, ¿no? Sin ellos nosotros no aprendemos, y es bueno eso de que esperemos que no sea esta vez, sino que sea permanente, que esté con nosotros para que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos invitando a más productores para que vayan adquiriendo ese mismo aprendizaje. Me enorgullece formar parte de esta estrategia que busca, sobre todo,
lograr la soberanía alimentaria en cada uno de los productores pertenecientes a esta región, a estas comunidades indígenas, y sobre todo poder contribuir en el aspecto social.